Buenas tardes. Hoy es 30 de diciembre y ayer, escucha, les hemos dejado unas imágenes de que ayer nos fuimos, ¿a dónde nos fuimos ayer? A la feria. A feria, ¿Y te subiste a dónde? Al camión de bomberos. A un camión de bomberos. Y a subir a la rampa. Y subías por una rampa por arriba, muy guay, ¿verdad? Sí. Y por eso no, grabé un poquito con el móvil, pues lo habré dejado. Déjame una cosa. Tenemos pegatinas para grabar el móvil. Vamos a hacer, tienes que enseñarlo aquí. Muy bien. Para esta pintura aquí. Venga, y no se hacen rayajos. No se hacen rayajos. No, así no se sale todo. Y no me estés así, ¿vale? A mí, ¿vale? Vale. Listo. Qué pegatinas más chulas, son animales. Sí. Qué guay, ¿eso qué es? Un gato. Un gato, miau. Madre mía, hay un montón. Hemos comprado dos paquetes. Madre mía, hay un montón de pegatinas. La verdad es que está en un momento en que... Voy a un momento, ¿vale? Vale. No hacía caso a las pegatinas y ahora de repente le ha entrado que le apetece un montón poner pegatinas. Así que vamos a hacer una super carta a los Reyes Magos. A ver, bueno, una super carta, la carta ya la tenemos hecha, ¿verdad? Lo que estamos haciendo, sí, la carta, sí. Lo que estamos haciendo es un dibujo a los Reyes para cuando vayamos a verlo, ¿verdad? Sí, está en el cole. Está en el cole el Rey Mago. Ah, estaba en el cole, en el festival del cole y vinieron los Reyes Magos. Pero ahora vamos a ir a verle y a darle este dibujo, ¿vale? Vale. Vale. Ya píntalo, rápida. Hacia más. Ahora pregunto. Vale, pues me he quedado yo sola aquí terminando el dibujo porque dice que ya no quiere más. Para los Reyes, ¿vale? Ponemos. Os voy a enseñar el super dibujo que ha hecho, que cuando lo ha terminado de poner pegatinas, las ha tachado todas de negro. No podéis ver ni cómo ha repasado su nombre, que lo ha repasado. Este lo he hecho yo y él lo ha hecho encima. Pero no lo podéis ni ver porque lo ha tachado todo. Así que bueno, voy a hacer como un sobrecito. Vamos a poner ahí una pegatina o algo. Y a ver si quiere poner ahí su nombre. Pero bueno, esto es una pasada y un montón de cosas. No lo recordaba así de cuando era pequeña. Yo siempre he venido cuando era pequeña y no lo recordaba así. ¡Woo! Así que bueno, tiene un montón de cosas. Lo que pasa es que hay muchísima cola y se tarda un montón. Estamos en la cola de los bomberos un buen rato. Ahora hay que ir entreteniendo a Noah. Venir uno solo con ellos, imposible. Se nos ha volado un globo, ¿verdad? Venimos de Decathlon, que hemos ido a decirle a los Reyes Magos la bici que queremos, el casco que queremos, el casco que quiere mamá y papá, ¿verdad? Y ahora vamos a ver otro regalo para mamá y papá, a ver si los Reyes lo tienen ya claro y para que lo traigan, que ya queda muy poco para que lleguen los Reyes. ¿Has probado el hula hop? El aro. ¿Cómo has hecho? Puedo hacerlo. Claro, se le cae. Ahora os vamos a dejar unas imágenes para que veáis lo bien que hace el hula hop. Thank you.
Mira, tenemos aquí preparado los tres platos, los tres vasos. Toma, vamos a llevarlo a la cocina. Vale. Al comedor, vamos a llevarlo al comedor. Toma. Vamos a prepararlo aquí, debajo del árbol. Mira, esto para los tres reyes y esto para los camellos. Y eso para los tres reyes, cada uno de un color. Yo voy a ponerlo, ¿vale? Vamos a traer el cartón de leche y vamos a ponerlo, déjalo ahí. Y también tenía la galleta para... Pues... Se tiene todo, ¿vale? Así, ahora en el azul, cariño. Las zanahorias allí, las zanahorias en el plato morado, Tete. Que son para los renos, para los camellos. Una, dos y tres para los camellos. Y como en Valencia tenemos muchas naranjas, vamos a ponerle una naranja a cada rey mago. Muy bien, y ahora vamos a ponerle el agua. Venga, a ver, a los... Cuidado. Ahí, muy bien. El agua es para los camellos. ¡Wow! ¡Ya lo tenemos todo listo! ¿Vale? ¡Buenas noches! ¡Son rotuladores! Sí. Eso ya es de mayor, ¿eh? ¡Wow! Es una camiseta de Mickey. No, una almohada. ¿Qué es eso? Un pequeño Mickey. ¡Oh! Un pequeño Mickey de Disney. ¿Te gusta? ¿De mecánicos? Bueno, de mecánicos no, es para arreglar. La mesa de arreglar como el papá, ¿verdad? Y bueno, que no hemos enseñado lo que le han traído a Aider, que lo ha abierto él. Se lo ha abierto el Aider cuando se ha levantado. Le han traído. Un almohadón de mini, una bolsita, una mini que ha venido desde París, ¿verdad? Sí. Claro, y unas sabanitas para Aider. Para Aider. Y a Noah, a ver qué te han traído. Mira, la mesa de arreglar todo. Claro, le faltan pilas. La bicicleta con el casco, que lo tiene ahí el casco. El parking. ¡Wow! Con los rodillos. Y luego le han traído también el cojín de Mickey Mouse. Unos rotuladores que parece ser que se pueden lavar y todo si se mancha. Dos vasos, uno de Mickey y uno de Peppa Pig. Porque ya no, va a beber. No, es. ¿Qué es? ¿Es de Peppa y de quién? Y George. Ah, y de George, vale. Es Teddy y George. Ah, muy bien. Y una bolsa de Mickey Mouse también. Y esta caja también para guardar cosas de Mickey. ¿Verdad? Ay, las sábanas que ya las hemos preparado aquí. Porque las voy a lavar. Para cambiárselas. ¡Hola, Aider! ¡Hola, princesa! Muy bien, Noah, muy bien. Mira para arriba, muy bien. Y hasta aquí, montañeros, estos vídeos navideños. Espero que os hayan gustado muchísimo. A partir de ahora os avecinan un montón de vídeos chulísimos, así que no os perdáis ninguno. Para ello os animo a que le deis a suscribir, le deis a la campanita para que os notifique cada vez que subo un vídeo y le deis a like para que yo sepa que os ha gustado mucho. Y os doy otra vez las gracias por estar ahí acompañándonos en estos momentos tan especiales para nosotros. Estas navidades han sido chulísimas porque he podido disfrutarlas con Noah, que siempre estoy trabajando, pues este año he podido disfrutarlas a tope con él, ya que estoy de baja con Aider, sus primeras navidades, o sea, ha sido una época súper especial para nosotros. Y ahora sí, antes de despedirme, os deseo que el 2020 venga cargado de muy buenos momentos, de muy buenas experiencias y de miles de aprendizajes. Y ahora me despido, montañeros. Muchas gracias por estar un día más ahí con nosotros. ¡Mua!